Bueno, ahora sí, ¿qué tal, señores y señores? Bienvenidos a una partida más del Survival Chaos. El día de hoy jugando con Rogue, que por cierto, había un comentario, no lo recuerdo, si el amigo acá que comentó que quería algún bonus en especial, sigue acá o viendo este video, por favor, que me lo vuelva a repetir con qué raza quería el bonus, porque no lo recuerdo, mano, no lo recuerdo, mil disculpas. Bueno, ahora que estamos con los Rogue, ¿qué podemos ir? Estoy cansado de perder con esta raza, viejo. Pierdo cada vez con esta pinche raza. No sé, vamos a la clásica, diría yo, ¿no? Que este es bastante bueno. Aunque podemos variar un poco, ¿saben qué? Vamos con el. Con este de acá, el Marauder. Marauder que nos da. Nos desbloquea la habilidad de Field Upgrade, que es esto de acá. Si es que desde dónde está. Field Upgrade. Aquí está. La bolsa o la vida. Así que nada, vamos a ver qué tal nos va. A ver, ítems de nivel 4 para las tropas. No viene mal, solo. Lo único malo es que cada que matan recién sacan el ítem. Pero igual. Está bastante bien, está bastante bien. Venga, vamos a ver qué tal. ¿Qué tenemos el día de hoy? La Horda Oscura por la derecha. Bueno, en la parte. Uy, lo tenemos al frente. La Horda Oscura por la izquierda, Nightborne. Y por la derecha, Dark Iron, papá. Va a estar fregadito, fregadito pelearle el día de hoy. El centro, más que todo por el Dark Horde. Y por la derecha, al Dark Iron y al Nightborne. O sea, literal somos. Yo creo que estoy a la par de la Horda Oscura. Pero después, tanto el Dark Iron como el Nightborne nos papean. Nos papean de manera brutal. Ojo, el bonus del Nightborne, ya sabemos, Spell Blinder. Ya tenemos el bonus del Nightborne. Todavía no sabemos de la Horda Oscura ni del Dark Iron. ¿Qué cositas tenemos como estructuras neutrales? A ver, uf, un asco. Uy, mina de oro por el lado del. Por el lado del Dark Iron. Ojo que me pegan un pelín la base. Yo creo que me la puedo permitir. De momento. A ver, por el lado izquierdo tenemos Cerrería de Guerra. Nada mal. Y esto de acá. Uf, vale. Espero que no me presione a mí, la verdad. Siendo sinceros, espero que no me presione a mí. Yo voy a meterle presión. Lo que es acá al Dark Iron. A ver si me lo puedo matar. El centro, no sé si la voy a pelear. Lo más seguro es que la pelee el amigo Dark Horde. Pero veremos, no, 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 me ha mejorado a mi lado. Nightborne acaba de capturar, la Horda Oscura acaba de capturar. Vale, se están presionando entre ellos, creo, ¿eh? Ojo, creo que se están matando entre ellos. ¡Por Dios! Dame buena noticia, viejo, dame buena noticia. Vale, nivel 1, nivel 1. Nadie está capturando el centro todavía. Creo que capta la idea el amigo de la Horda Oscura. Que tenemos que pelear los laterales. Espero, espero que capte la idea. A ver, yo creo que primero matarlo. Dark Iron. Dark Iron tiene que caer rapidísimo. Lo malo, no tenemos fuentes de mana. Así que no podemos darnos el lujo de desperdiciar con habilidades o cosillas así. Lo bueno. Lo bueno es que no hay nada bueno, hermano. No sé, lo bueno es que a ver, vamos a ver si podemos hacer algo más, ¿no? Vale, le estoy presionando arriba. Tengo base destrucción. Por ende, mis tropas son un pelín más fuerte. Por 2 de daño a edificios. Ojito. Que pega duro. No, me está capturando ya el lado izquierdo. El Nightborne. Es que me quiere quitar el oro, el chamo. Y me lo va a quitar. 7.45. Me lo va a quitar en 3, 2. Ahí está. Manasabre Rider. 8.25. Vamos, 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 vamos. Que me da un pelín más de tiempo. 7, 6. 5, 4, 3, 2, vamos, 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 vamos. No me lo puedo creer, viejo. A 50 de oro. A 50 de oro, venga. Tiro unos cuantos pepazos. Vamos, mejor del campamento de mercenarios nivel 2. Ya tenemos T2, T2. La mina de oro, tengo que conseguirla como dé lugar. Y si puedo, le meto un T3, hermano. Si puedo, le meto un T3 y todo loco. Me voy todo zafado. Vale, me acaba de quitar la mina de oro. Justo lo que necesitábamos hacer, nos la acaban de hacer. Venga, vamos a sacar uno. Los chamos. Vamos ahorrando oro para mejorar el centro. Que lo más seguro es que tal vez la vaya a pelear el Nightborne, pero no sé qué tan factible sea dejárselo. Vamos, vamos, la bolsa de la vida. Vamos, carajo, vamos, vamos. ¿Cuántas mejoras tiene el chamo acá? 1-1, ¿eh? 1-1. La armadura siempre viene bien mejorar un hito por lo menos. Vale, Nightborne igual al centro. Desgraciado, hijo de su hermana, el pinche Nightborne. De que se va a sacar la plata al centro, se va a sacar la plata al centro.
O la peleo laterales y me la sube el centro. Uf, el problema es el oro que le estoy regalando al otro. Vamos, 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 vamos. A ver. Ojito, ojito que ya tengo para mejorar el centro. No estaría mal meterle alguna mejorilla. Quién sabe, podemos enviar héroe más tarde o lo que sea. O... Vale, el Dark Horde, ojito, que no está capturando el medio, venga. Nos vamos directamente a la base principal. Directamente a base principal a sacar bolso de la vida, veneno y todo lo que sea necesario. Y de una vez por todas. Creo que no voy a pelear el centro. Se lo voy a dejar al Nightborn. Vamos, vamos, estamos ganando de momento la derecha. ¡Ojo! Recordemos que tengo que matarlo rápidamente al Dark Iron. Dark Iron. Y luego nos vamos para el Nightborn. Mira, 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 mira. Aquí están pasando, ¿eh? Ya están pasando, ya están pasando. Bien, 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 bien. Se lo dejamos, se lo dejamos. Que agarre todo lo que quiera el chamo. Vale, escondemos los edificios. Vamos metiendo el venenazo. Que muchas veces yo no lo coloco, pero me comentaron que es bastante bueno. Igual esto de acá. Vale, 3.20. ¿Cómo va este? 1 y 2. Hay muchas mejoras que necesitamos hacer igual. Vamos, full aggressive, ¿eh? Full aggressive. 320, vamos a meter armadura. Se necesita más Horacio. Venga, un pequeñín de armadura. 3 y 1. Por favor, Dark Horde, no mejores el centro, hermano. No mejores el centro y somos felices, ¿eh? No mejores el centro y somos felices. Vale, tenemos Guerrero Dragón para la... ¿Cómo se llaman estos chamos? Los Dark Iron. Ojo, los Guerreros Dragón. Vamos, carajo, vamos. De la Horda Oscura todavía no sabemos. Vale, acaba de enviar dos dragones. Van a ser algo de plata. Venga. Yo creo que una mejorita de armadura de base no me caería mal, No me caería nada mal una mejora de armadura de base. Esto de acá. Urgente. Sacar lo más antes posible los cuchillos arrojadizos. Vamos, carajo. Por cierto, ¿afecta unidades orgánicas? Miércoles, solamente unidades orgánicas, al igual que esto. Críticos, no me vendría mal. Bolso a la vida. Voy a meterle uno a cuchillos. Y a ver si la puedo... Venga, uno a cuchillos. Obviamente acá no le voy a hacer demasiado daño. Capaz a los hechiceros y a los otros, pero... Al resto no tanto. Vale. ¿Cómo vamos acá? Nivel 1 todavía. Nivel 2, 0 de 0. Vamos, full agresivo, full agresivo. ¡Le acabo de sacar T3! No, no, T2, 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 T2. Bueno, Subrider. ¿Qué hago? Venga, un pelín más de armadura. Por la izquierda voy dominando bastante bien. Tiene 3 de 3, ¿eh? Ojo, que no se está quedando atrás el chamo. La diferencia es que yo ya estoy sacando veneno. Y estamos sacando venenazo. Y otras mejoras de atose, lo cual no está nada mal. El problema es a la derecha, que tengo que matar al Dark Iron lo más rápido posible. Le voy a subir T3 apenas pueda. Muy importante. Híjole, está ganando el centro, mano. Es que tiene que ser un todos contra el Dark Iron. Y luego nos matamos al otro. Pero de momento, todos contra el Dark Iron. Vale, tenemos todavía recursos. Vamos a ver qué podemos sacar. Daño, más 10% de daño, no estaría mal, pero... La bolsa de la vida, papá, la bolsa de la vida. Estoy esperando. Vale, pa, 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 unos cuantos pepazos, nada mal. Sacamos uno de estos gordos. Vamos, vamos. La bolsa de la vida. Venga, un pelín más de daño. Y vamos a tope, ¿no? 3 de 3, 3 de 2. Tenemos ya los venenos, los cuchillos los vamos a tener muy pronto. La bolsa de la vida también ya lo vamos a tener muy pronto. Y el daño de área, Nightborn liderando con 6.38. Obvio, porque está dominando el centro con T3. Vale, 550. Veneno, podría ser... Investigación finalizada. No. Se necesita bonificación de daño, mano. Investigación finalizada. Bonificación de daño necesito. Pero antes que nada, vale, un pelín más de armadura. Tal vez... No voy a poder jugar tan greedy. T3, no me digas que T3. Mana Sub Rider, Overseer, bueno, vale, vale, 93, 93, 93.
De momento, de momento. 80 de daño por cuchillo, 725. Vamos, a la derecha, que ganamos, por favor. 425. Cada 10 segundos. 80 de daño. Los Brigand. ¿Cuáles son los Brigand? Unidades a distancia, ¿no? Claro, unidades a distancia. No está mal, no está mal. Investigación finalizada. Ok. Venga, vamos metiendo el daño. 80 de daño me parece bastante bien. El centro T2 por parte de la Horda Oscura. Uy, los maestros de batalla del crepúsculo, hermano. Twilight Battle Master. Ojo, ojo que... va a estar... interesante la partida, hermano. Va a estar muy interesante. Vale, 4, 3, 2, 1 salen a tiempo. Buenísimo. Unos cuantos pepasos por acá. Los he lanzado un poco mal, Los he lanzado un pelín mal. Vale, vamos a armadura. Vamos, vamos. A las unidades de tipo asedio, por favor. Acaban de enviar héroe por el centro, lo más seguro. Y creo que yo... Es que no sé, no sé, no sé. No sé, no estoy muy seguro de qué es lo que puede pasar. Vale, han enviado a Necrosh. A Necrosh, Necrosh. Que así sea. Venga, sacamos, matamos a este. Se vaya muriendo el chamo. Magia. Importantísimo meter la magia. Tal vez... No sé, hay barraca T3 al costado. Nivel 2. Vamos a ver qué puede salir. Los cuchillos ya se están mejorando. El aura de daño no vendría mal. Igual también lo de la polimorfia. Pero... 6, mano. Tiene 6-3, hijo. A full. A full lo mejor el desgraciado, loco. Vale, T3, T3, ambos en el centro, ¿no? Ok, creo que me conviene ya mejorar centro nivel 3 igual. Fortaleza nivel 2. Salón nivel 2. ¿Cuánto de armadura tiene? No me fijé. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Vale, vamos metiendo el veneno. Que no me cae nada mal. Y hay doble T3 en el centro, huevón. Ojo, que si llegamos a late, sale todo mal para nosotros. Va a ser todo pena y agonía para nosotros. Sabemos que no tenemos el mejor héroe de caos. El duque, la verdad, es bastante miserable. 3 de 3, 3 de 2. Somos muy superiores en ese aspecto. Bueno, tampoco tan superiores. Pero lo estamos intentando. 6 de 3, 5 de 3, venga. Y tenemos ítems, ¿no? Vale, estamos sacando veneno y las cuchillas. Venga, bolsa de la vida. Esto de acá, polimorfia. Nos va a ayudar bastante. La polimorfia. Posibilidad de bloqueo. Marauder Pegasus Rider. Más 10% de daño en área. Todavía no. ¿Qué se ha mejorado? Buenísimo. Cuchillazos, cuchillazos. Cuchillazos a tope, ¿eh? Vale, un pelín más de armadura. ¿Cómo vamos por el centro? Creo que se murió su... Creo que lo están rodeando en esta parte de acá. Las tropas del Nightborn, hermano. Creo que se lo están rodeando. No voy a llegar refuerzo. ¡Uy! T4 el centro. El tipo está demente. T4 el centro. ¿Pero qué me estás contando, weón? Ok. Voy a mantener el T2 a la derecha. Que veo que el focus le está metiendo a full el Nightborn. Y lo más seguro es que le saque fortaleza nivel 3. Mira, que no ha mejorado ni siquiera esto. Y tiene que tener cuidado, porque apenas le empieza a pegar... Mira, mira cómo le quito, huevón. Nivel 2. Apenas le empieza a pegar... Me lo puedo tumbar al chamo. Poca broma. Vale, vamos reparando a la derecha. Tal vez debería haber esperado unos segunditos. Tiene que tener cuidado. Vale, ahorramos plata. Es que literal, llego, le doy 3 golpes y lo mando para su casa. Al Nightborn, a cualquiera. Si es que no tienen armadura de base, voy y me lo papeo. Ok, nivel 3, efectivamente, acaba de mejorarme nivel 3. Me sirve bien para enviar héroe.
Me sirve re bien para empezar a enviar héroes y que vayan leveando un poquito. Investigación finalizada. Vale. 3, 2, 1. A ver unos cuantos pepazos por acá. Pa, 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 pa. Y casi muertos, ¿no? Buenísimo. 1300. Yo tengo al 8. 25 de daño, menos 5 de armadura. El veneno ya se está mejorando. Podría mejorar a nivel 3, igual yo. Venga, le mejoramos a nivel 3. Mejora completada. Mejora completada. Investigación finalizada. Investigación finalizada. Vale, el centro tiene T4, ¿eh? 3, 2, 1, 0. Venga, salen las tropitas. Voy a ver qué tan factible me resulta. No sé, meterle una mejora de estas, hermano. Vale, le metemos y luego subimos base principal. Ya tenemos T3 contra T3 a la izquierda. No hay mucho problema. Tenemos a los bichos ahí, defendiéndome por la derecha. El centro lo tengo a nivel 1. Mucho ojo con eso. ¿Cuánto tiene? 7. Daño tipo perforador. No es de los mejores, pero bueno. Vale, la bolsa la vida 800. Esto me cuesta 550. No está mal, podría empezar a mejorarla. 10% más de daño, pero en este caso creo que vamos a aguantar nada más. Vale, aguantamos. Por la derecha, lo empiezo a hacer retroceder al enano. 4 de 3. Ya tengo esto a nivel 3, igual está bastante bien. Orito pasivo. 6-3. 7-4, venga. Lo doblamos al chamo. Vamos ahorrando para subir. Ahorramos platica para subir. Ojo, que por el centro quiero estar relax. Mira, que ya deben estar pasando tropa. Mira. Están acá, viejo. Están acá. Está la horda oscura y el otro. No, T3 por el centro, mamá huevo. Pero déjalo que pushe, mano. Déjalo que pushe. Está peligroso, viejo. Re peligroso, hermano. ¿Qué hago? Mejoro nivel 2 al centro. A ver qué pasa. A ver, tengo al duque por este lado, pero no sé, creo que estoy jugando muy greedy en este momento. Mira. Y la base del Dark Iron. Ya tenemos los bonus de todos, ¿no? Menos de... No, ya tenemos bonus de todos. Esto... Maestro del Crepúsculo. Este otro tiene las unidades de T2, que no recuerdo el nombre. Que deben estar por acá. ¿Cuáles son? Uno de estos chamos es. Y estos chamos... ¡Uy! ¿T4? Ah, no, T2. Y estos chamos tienen el guerrero dragón. Venga, mejoramos la base principal. Warhawk. Ojo, ojo. Vale, está invirtiendo muchísimo. Lo que queremos es justamente eso, que gaste. Lo que nos importa muchísimo también es matar estas unidades de rango, hermano. Que son lo que más nos va a joder. Vale. Ahorramos para héroe normal. Salgo con héroe normal. Yo creo que uno de los chamos normales. Y luego el cañón este. Eso sí, mucho cuidado en el centro. Que todo el mundo está sacando plata. Y a ver, vamos a ver el score. 25 minutos, ok. Que todo el mundo seguro está sacando plata. Y nosotros nos vamos a quedar un pelín atrás. 4-3. Espero que no me suba T3 a la derecha. Y me deje meterle focus al otro lado, eh. A ver. No, nope, por lo visto no hay ningún tipo de T3. Vámonos que no vamos. Malditos elfos de la noche. Perdón, elfos Nightborn. Ojo, el centro lo sigo manteniendo al 2, mano. Qué arriesgado. Saca la muerte, saca algo. Llega a mi base y me papea. Y me papea totalmente. Ok, vamos sacando al Garitos. Que vaya leveando lo necesario. Tengo nuevamente el control de la mina de oro. Estamos último. Bueno, a la par de la horda oscura, Perdón, de la Horda Oscura, claro. Dark Iron segundo y Nightborn primero. Pero venga, vamos a sacar el rango, melee, luchador. Tiene invisibilidad permanente. Perfecto. ¡Épale! Perfecto para los propósitos. Venga. T3. Venga, gastamos un pelín acá. Pa. Bestia inhumana. Y ahorramos plata, ¿no? Ahorramos platica.
Todavía no tengo esto. A ver, mejoras chamas. Mejoras a distancia esto de las torres, cosillas. Cosillas leves, sale a la muerte. Ojalá que no sea por el centro. Va a ser por el centro, ¿no? Vale, vamos mejorando acá. Ay, va a ser a la muerte por el centro. No sé qué tanto podamos aguantar. Pero toca tener esperanza nada más. ¡Ah, no! Salió por acá. ¡Anomalous! ¡Hijo de puta! Le mandaron Anomalous al otro lado. Va, buenísimo, hermano. Buenísimo. Ok, ok, ok. Aguantemos, aguantemos entonces por acá. Bueno, he gastado 1000 de oro mejorando acá. Pensé que me habían sacado una a la muerte por el centro y estaba un poco jodido. Pero no. Ah, sí, 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 sí. Es a la muerte junto con Anomalous. A ver, quien sea que llegue a pasar, creo que me lo papeo, ¿eh? Creo que me lo papeo. 4 de 4, vamos bien. Campamento de mercenarios, todavía no voy a sacar nada. Vale, sigamos mejorando esto. ¡Por la horda! Creo que han enviado otro héroe por el centro para matar al Anomalous. Lo bueno que el Anomalous tiene como autodestrucción, entonces nos ayuda un pelín eso, ¿no? Ya sea que pierda él. Y es lo más seguro, que se lo están papeando y ha invertido un chingo de oro. Y es lo más seguro que se lo maten. Sí, sí, se lo van a matar. Se lo van a matar, se lo van a matar. Investigación finalizada. Investigación finalizada, venga. Vamos sacando esto. Tengo mucho miedo que me lo envíe por el centro, el loco este. Vale, va a morir. Explota. Está muy tocado, ¿no? Va, ni modo. Mejoramos el centro T3. ¿En qué puedo servir? Mejoramos el centro T3. ¿Cómo voy por la izquierda? No creo que tenga oro para enviar otro Anomalous, siendo sinceros. Y está muy tocado, hermano. ¿Sacó al duque? Con el riesgo de que me haga alguna guardería aquí al lado. ¡Uy, lo que le pego! ¡Lo que le pego, hermano! Que tengo base de destrucción. Esa es mi pequeña ventaja, se podría decir. A ver, puedo sacar al tanque. Que el tanque está, a ver, nivel 8... No está nada mal, no es la mejor cosa del mundo, pero por lo menos te aguanta lo necesario, ¿no? Vale, y a la muerte está muy tocado acá. A la muerte está muy tocado. 320, 480, 600. Vámonos que nos vamos, ¿eh? Se fue full greedy el Nightborn. Mirá, la mitad de la vida, hermano. La mitad de la vida ya perdió. Lo malo, que no llegan las tropas. Están pegándole todo aquí a la base principal y no están llegando. Vamos, ¿cómo va la muerte? Con dos héroes, mano. Con el Necrosh. Hay platica, hay platica. 600, armadura podría meterle. A la derecha estoy bastante bien. Vamos a meterle un poco más de armadura a las tropas. Creo que me da tiempo para tener 700 de oro, hermano. No es tanta diferencia. Lo que me da miedo es que llegue demasiado, demasiado fuerte y no pueda matarlo. ¿Qué hago? Le meto Doom. Creo que es muy... Minuto 24, muy tarde para meter Doom. Todavía no tengo la bonificación de daño. 440, 550. Venga, 10% más de daño. Ay, su madre. Tiene 3000 de vida el desgraciado. Tiene 3000. A ver, si logra pasarse... Hay una probabilidad de que pase solo, ¿eh? Hay una probabilidad de que pase solo. Vale, algunas tropas ya están pasando solas. Dime que no has enviado otro héroe al medio, por favor. Dime que no has enviado otro héroe al medio. Vale, por la izquierda voy a seguir enviando héroes. Critical hit, test de daño, blinding dust, bomba de humo. Bounty list. De 400 a 1000 por héroe muerto, ¿eh? Vale, a la muerte, pasa por favor. Se puede quedar estancado igual ahí abajo. ¿Qué hago? ¿Mando al duque? Dios, esto es desgraciado lo que corre, huevón. Vamos, hay una probabilidad muy pequeña de que se quede estancado acá.
Vale, vamos sacando la bolsa o la vida. Le meto T3. La bolsa o la vida. Vamos, 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 vamos. Que le puedo meter T3, pero creo que vamos a esperar, Un pelín más de armadura. Hay chance hasta que lleguen las tropas. Está muy muerto, hijo de la muerte. Tenían 3000 de vida. ¿Cuánto tiene este? 5, 6. Ya me está empezando a ganar. Vale, ¿me arriesgo? No me arriesgo, es que no sé, viejo. Tiene al maldito la muerte muy tocado, pero el problema es, ¿cuánto tiempo más se quedará así tocado? Hasta que pase o no pase. Vale, por la izquierda nivel 5, ¿no? Nada mal. Vale, vamos muy cuidadosamente haciendo mejoras. Capaz le saquen... Uy, uy, cuidado, cuidado, Dark Iron, transferir maná. ¿Cómo? No me jodas, le metió chupetea de mana, hermano. Vale, 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 a la derecha. Pushamos a la derecha, Me acaba de dar mana, claro, pero él le metió chupetea de mana. Va uno para la derecha. Va uno para la derecha. O para la izquierda, una de dos. Cualquiera de los dos que mueran me sirve a mí, Vale, vamos sacando nosotros las nuques. Habilidades necesarias. Al centro se va Dragnaros, lo más seguro. No creo que me lo haya enviado arriba. Y se va a llevar una a la muerte. Easy, Re easy, hermano. A ver, no le quiero pelear todavía al Dark Iron. Sé que al Dark Iron debería meterle focus, pero todavía no le quiero pelear. Voy a ver la probabilidad. Ojo, que no sé por dónde ha sacado a la muerte. Perdón, el Ragnaros. No estoy seguro por dónde lo ha sacado. Mucho ojo, Que podría haberme lo sacado para mi lado. Vale. Ojo, se pasa. Buenísimo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salen las tropas. Sale este, ¿no? Tú, mira esto. Vamos, 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 vamos. Transferir mana a Ulgar, buenísimo. Me sigue dando mana. Asqueroso, berraco, la horda oscura, Venga, ahí nos hicimos un poquito de plata. Vamos a la derecha. Y tampoco me conviene que me ande dando mana tras mana tras mana. A ver, magia nivel 2 de una vez por todas. Acá nos llevamos más plata. Barraca T3. Ambos laterales barraca T3. Dime que no ha sacado a la muerte por el centro, por favor. Vamos, 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 vamos. Tenemos T3 al otro lado, Cuidado, que en el late nos papean. Cuidado, que en el late nos papean. ¿Qué ha sacado por acá? Vale, el del Nightborn, vamos sacando un poco más de críticos. Magia a tope. Yo no sé cómo me ve la base, pero bueno. Investigación finalizada. Vamos, vamos, vamos. Magia a tope, magia a tope. Campamentos de nivel 3, ambos laterales. Por el lado izquierdo, no sé por qué no viene el héroe. A ver si con el duque este puedo hacer alguito. Alguito más. Porque siento que no la va a lograr el duque en el centro. Si le soy sincero, siento que no la va a lograr. Vale, vamos metiendo un poco más de daño. Hora de desbloquear ya la habilidad máxima. Tenemos nivel 2 los ítems. 825, 950, 950. 120 de daño. Cada cierto tiempo, venga. Y por la izquierda seguimos saliendo con tropas. O con héroes, perdón, que sigan leveando. Mátalo, buenísimo. Me da un poco igual si me lo matan al centro. Que mi afán no es pelear contra la Horda Oscura. Así que me da un pelín de igual, no voy a mejorar acá. Solo quiero que saque un poco de nivel. Como para poder enviar a los laterales, nada más. Estoy esperando. Tengo que cargarme a alguien la bolsa o la vida. La bolsa o la vida. Vamos, carajo, vamos, 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 vamos.
A tope el daño, ¿eh? A tope el daño, 825. Vamos metiéndole esto de acá. Daño y venenazo. Aparte a la derecha, nos está regenerando el mana el chamo ese. Viejo, al medio. Al medio, papá. No, no, no llega. El pobre Duque, tremendo mancazo, hermano. Tremendo mancazo. Ok, ¿será que me sacó por la derecha? Por arriba, perdón. No, 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 no. La está peleando abajo, ¿eh? La están peleando abajo. Puro lealtad. Ok, vamos sacando a full esto. A full el daño. A full el daño. Por la derecha voy bastante bien. Uy, a la muerte. A ver si puedo tumbarle esto, que va a estar distraído. ¿Será? Me lo puedo bajar, poca broma, me lo puedo bajar. Mira, mira lo que pegan. Es que lo que pegan mis bichos. Vale, magia defensiva full. Vale, siguiente duque por la derecha. Bueno, fuerza y honor. Su madre, mano. Ay, Dios mío. Se va por el centro. Se va por el centro, posiblemente sí. A ver, a ver, a ver. Tenemos plata, tenemos plata. Tenemos plata. Venga, vamos gastando un poquito más de esto. Se fue Kraimhold. Y Ragnaros no lo veo, pero no quiero confiarme. Ok, Ragnaros por acá. Por el medio. God. God, y por la derecha tengo otro héroe. 2600. Vamos metiendo bolso a la vida nivel 3. Para que las tropas se potencien aún más. Ojo, que si me lo puedo matar al Ragnaros sería una delicia, hermano. Si me lo mato al Ragnaros sería una delicia. La derecha, eso me preocupa un poco. Voy a sacar al tanque, un poco de magia defensiva y ya está. Vamos, vamos, vamos. A melee, mierda. Voy a ver si puedo bajar un pelín más acá de vida. Grito de batalla. Odio trabajar con esta gente. Vale, un par de estos chamos. Vamos, vamos, vamos. Ojo, ojo. Ojo. Ojo, 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 ojo. Lo que pega el perro, hermano. Lo que pega. Focus al Kraimhold. Focus al Kraimhold. Dios mío, lo que pega el huevón. Vale, tengo magia nivel 2, tengo que sacar esto a nivel 4, urgentemente. Bien, 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 bien. Focus a esto, ¿eh? Focus a esto. Tenemos las tropas por acá. Me lo he matado al Ragnar, weón. Me lo he matado al Ragnaritos. Nada mal, nada mal. Bien, 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 bien. El problema es que me ha bajado mucha vida. Le voy a tener que meter focus al desgraciado. Me está obligando el chamo. Me está obligando totalmente a meterle focus. Investigación finalizada. Venga, sacamos esto. Ya tengo. Uy, me falta uno. Vale. Vamos sacando de una vez por todas la visión. ¿Sigue vivo el duque? Sigue vivo el duque. Increíblemente sigue vivo el duque. Ok, vamos sacando. Tengo a full veneno. 15% de ralentización. 15 de daño. Durante 15 segundos. Yo creo que va siendo hora de los críticos, ¿no? Críticos, más vida y aguantamos. Por la izquierda, me lo ha matado, ¿eh? Quiero ver el mapa, urgentemente necesito ver el mapa. ¿Qué estará pasando? Hora de matar. Tengo por la derecha para sacar al duque, si es que lo matan al duque, por favor. Investigación finalizada. Vale, héroe normal, buenísimo. Tiene T4, T3, T3, T3 y T4. No veo que nadie más esté sacando a los otros desgraciados. Venga, armadura. Para tener nuques. Ojo, que me lo puedo nuquear esto, ¿eh? Poca broma, me lo puedo nuquear, hermano. Forward Dark Iron. Muérete, muérete. 1600 de vida. Vamos, que no le queda mucho. Ya tengo 8, 10, 3, 5. Venga, buenísimo. Tengo panuque. 3100 de vida. Le quito 3750. Así que me lo puedo matar. El héroe
Vamos, carayo, vamos, 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 vamos. ¡Ojo, que me lo mato también aquí a la chicorita, eh! ¡Vamos! ¡Sácate la fucking mejor, hermano! ¡Venga! ¡Pa' tu casa! ¡Pa' tu casa! No importa ya si me chupeteas, hermano. No me importa ya si me chupeteas. No me importa si me chupeteas. Vale, sacamos al duque. Hay que sacarlo de algún lado al duque, Saurio. Ojo que le podemos hacer un 2x1, Lo tengo a T4, el lateral. A ver, puedo mejorar más el daño. El stun necesito. La bolsa de la vida igual a full level. Por la izquierda, estamos aguantando por poquito. Y voy a esperar que se peleen tanto el Dark Horde como el Nightborn, literal. Acá nos quedamos de chill. El héroe de nuestros aliados ha caído. El héroe de nuestros aliados ha caído. Mira, mira, hay que esperar que pase Anomalous nada más. Hay que esperar que pase Anomalous. A ver, podría empezar a nuquearlo a tope para que no me joda. No sé si me va a seguir chupeteando o no el mana. Entonces hay que verlo, ¿no? Ok, por la izquierda. Sigamos sacando héroes. Héroes chamos. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Odio trabajar con esta gente. Un poco más de magia por acá. Bonificación de daño. No estaría mal. Va, buenísimo. A la derecha me lo estoy matando, A la derecha me lo estoy matando. Ok. Belleza. Hay chupetea de mana, 300, 312, 303. Vale, Nightborn Smite. Nightborn tiene Smite. Nightborn tiene Smite. Quiero guardar al duque, porque acá a la derecha le voy a empezar a joder, de a poco a poco. Vale, buenísimo. Aunque podría enviarlo acá a la izquierda de una vez por todas. Podría enviarlo a la izquierda. Venga, saquemos más críticos, lo cual está bastante good. Intentemos reparar lo más antes posible esto, que tiene 3900. Pero aguanta, de momento aguanta, ¿Quién está chupeteando a quién? 350, 49, vale, le está chupeteando al otro. Y este también tiene lo mismo. Tiene lo mismo el guarrete. Que todavía puede ganar, poca broma. Vale, vamos reparando esto lo más antes posible. Bolsa de la vida o sacamos al héroe caos. Está a nivel 12 acá. Vale, vamos sacando el bonus de daño. A tope el daño, por favor. Veneno, no creo que sea necesario. Bolsa de la vida nivel 4. Ítems de nivel 4. Mano, ¿en serio me vas a meter eso? ¿En serio quieres chupetear? ¿En serio quieres chupetear? 313. 4000. Vamos, quiere chupetear el chamo, ¿eh? Está con ganas de chupetear. Yo tengo para dos. Casi para dos nukes. Que así sea. Vale. Vale, le metemos nukesite que me siga chupeteando, ¿no? Que me siga chupeteando el cabro. Igual me va a dejar seco, así que da igual. ¿Cómo vamos por la izquierda? Vale, nivel 3. Nivel 3. Quiero ayudarle un poco a la Horda Oscura. Si va a seguir chupeteando, pues no hay problema. Vamos, tenemos 2800. Quiero ver la posibilidad de sacar... No, es que la Anomalous va a terminar muriendo, hermano. Anomalous va a terminar muriendo. Vale, otro héroe normal. Buenísimo, me estoy tumbando todas las torres. ¡Oh, belleza, hermano! Saco este. Para que deje de chupetearme. Saco este huevón para que deje de chupetearme. Y al centro tiene aguante todavía. Al centro aguantamos todavía. Vale, momento de usar plata. Voy a meter full mejoras de... de armadura y estas cosas. Más que todo. Armadura de base le voy a meter. Para generar oro extra. Mira, que al centro Anomalous nivel 16. No está mal. Yo tengo al nivel 18 al duque acá.
no tiene Ragnaros. O por lo menos va a estar un poco ocupado durante un buen tiempo. Oye, el problema está huevada, que pega muy lento. T3, T3, vale, lo hubiera nukeado al otro lado, pero no se pudo. Vamos, vamos, que avanzamos con calmita. Pasito a pasito, suave, suavecito. Igual, si me lo matan a este, voy a tener para seguir molestando, ¿eh? Tiene un Ragnaros menos, me quería enviar el Ragnaros de abajo. Lo bueno, que al tener base de destrucción, mis tropas pegan duro. Pegan durísimo las tropas. Vale, dos héroes para defenderse. Yo creo que va a llegar a matarme. Por la izquierda, ¿qué tenemos? Un héroe chamo. Vamos a sacar este de acá. Vale, que siga chupando, que siga chupando el cabrón. Que siga chupando, tanto que le gusta chupar, que siga chupando. Ok, este tipo creo que lo he sacado muy antes, pero bueno. Pa, 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 pa. Unos cuantos pepasos, nada mal. Vale, investigación finalizada. Vamos sacando a full daño. Ya voy a tener el aura. La bolsa de la vida. Todavía no, esto vamos a sacar de acá. Vamos, vamos, vamos. Que se queda sin héroes, ¿eh? Se queda sin héroes. Se queda sin héroes. Y lo más seguro es que por la derecha le respondan con a la muerte. Así que esto va a ser un GG para el Dark Iron. GG para el Dark Iron. Bueno, a ver, dime que le llegas, por favor. No le llega, ¿no? Mierda, está... Ay, he sacado el héroe muy mal. Lo he sacado muy mal al Kazan. Ahí está, a la muerte para la derecha. Esto es GG para el Dark Iron. Me lo puede intentar enviar igual a mi lado, a la muerte. Perdón, a Ragnaros. Vale, héroe muerto. Ah, bueno, para mi huerto. Otro enanito más. Ojo por el piojo. Ojo con el piojo. Vale, vamos gastando todo el mana, ¿eh? No, armadura. Armadura. Y creo que ya va siendo hora de meter bolso de la vida nivel 4. Este de acá. Los morteros. Y vamos metiendo esto de acá. Bien, me lo he matado, ¿eh? Me lo he matado, que es lo importante. Bien, papá, bien. Bien tirado. Por chupetero, mano. Por chupetero. Ahora, si tengo suerte, me lo mato al Anomalous y todo, ¿eh? Ahora, si tengo suerte, me lo mato al Anomalous y todo. El héroe se fue por el otro lado. Bien tirado, hermano. Bien tirado. A ver, tengo oro de sobra. Podría pensar en mejorar ya los laterales. Lo malo es que me han dejado sin mana. Con toda la chupetea que me lanza el chamo este. Mira, mira, mira cómo pierde. Mira cómo pierde el cabrón. Mira cómo pierde. A ver si me lo bajo yo. A ver si me lo bajo yo. A ver si me lo bajo yo esta estructura. Sería una belleza. Creo que no lo estamos consiguiendo, ¿eh? Vale. Perdió barraca del medio. Bien tirado. Bien tirado. Adiós, Dark Iron. Pa' tu casa, amiguito. Pa' tu casa, amiguito del bosque. Y le voy a tumbar esto más. Venga, chao. Lo malo, que le va a dar end el trolazo y le deja con él a la muerte. Es que sabía, es que sabía. Le voy a reír en su cara, viejo. Es que lo sabía, hermano. Lo sabía. Mira, que le acaban de enviar abajo ahora. Lo sabía, huevón, lo sabía. No importa que llegue, no importa que llegue. Tengo del centro duque, tengo las tropas bastante bien. No hay mucho problema. Vale, saquemos a full el daño de las tropas. Mucho cuidado, ¿eh? Qué bueno que no he mejorado a nivel 4 a la izquierda. Si no me metí en un lío más grande. Veneno, venga, 950. Mucho cuidado, ¿eh? Bien tirado, viejo. A la muerte nivel 19, no está mal. Ah, igual no iba a poder ser demasiado hacia la muerte. Vamos, cuidado abajo, ¿eh? Va a salir con dragones, lo más seguro. ¿Y yo qué tengo acá? No sé. ¿Acá arriba me lo mató? Sí, ¿no? Se murió, se murió. Vale, saco el cañón este y las otras huevadas y ya está. Mira, que este lo están dejando seco igual, así que no va a ser tanto problema. Aparte tiene smite. A la muerte.
Estoy esperando. La bolsa o la vida. Ahora espero que merezca la pena. La bolsa o la vida. Shogalin, sacamos este y a este. Bestia inhumana. Vale, a ver si podemos aguantar acá. Vamos a meter más daño. Barraquiñas, por favor. Aquí, full focus, ¿eh? La barraca, ni me la toquen, papá. Ni me la toquen. Vos tampoco acá. La barraca, ni me la toquen, hermano. Ni se les ocurra tocármela a la barraquiña. Vale, vamos sacando esto. Ah, buenísimo. Con el tanque y el otro, aguantamos sobrados, ¿eh? Aguantamos sobrados. 3, 2, 1. Sale. Aguantamos sobrados. Aguantamos sobrados. Ay, papá, solamente no quiero que me troleen. Nada más. Ahora, si tengo suerte, se va para la derecha el duque. Si tengo suerte, se va para la derecha el duque. Bueno, no se puede. Vale, la bolsa o la vida. Vamos lanzando unos cuantos pepazos acá. Focus aquí, ¿no? Bien, 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 bien. Focus ahí, focus ahí. No importa si me chupetea ya. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Por el medio tengo al duque. Vamos sacando mejora de esto a nivel 4. Ya tenemos a full el daño. Buenísimo. Y estamos rotísimos en este momento, ¿eh? Ojo que el duque se me cae por el medio. Ojo que el duque cae por el medio. No tiene la muerte, porque lo he matado por la derecha, pero capaz ya lo tenga por el centro. Lo bueno. Le envió todo, hermano, le envió todo. Le envió todo a la derecha. ¿Qué digo a la derecha? Le envió, claro, a la izquierda. Le acaba de enviar todo. Y ahí me sigue chupando el mana, el desgraciado. Venga, 30% de hacer más daño. Vamos ahorrando un poco de oro. Ya tengo T4 al centro, Mana me ha dejado muy seco. Qué bueno que no me lo he matado tan rápido al Nightborn, que me va a servir de defensa. Por lo menos momentáneamente. Que se estén matando entre ellos. A mí no me preocupa demasiado. Ahí está. Anomalous para abajo. Y le va a caer doble héroe caos, hermano. Le va a caer doble héroe caos. Ay, papá. Vale, nivel 20, 15. Y toda una manada de ejército. Y toda una barrabasada de ejército. Venga, nivel 2 esto. Reparamos a la derecha. Vamos bien, vamos bien. Venga, 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 venga. El problema llegaría si se direcciona a la muerte para el centro. O bueno, o se va para arriba el anomalous. Lo bueno es que mis unidades, como hacer daño base destrucción, me lo limpio todo, hermano. Pau. Adiós la torreciña. Y le puedo bajar hasta la base principal, hermano. Mierda. El problema es las tropas del Nightborn. Vienen para mi lado. ¡Ojo! ¡Ay! Logró salvarse, hermano. ¡Perdió la barraca del medio! ¡God, hermano! ¡God! Una belleza. Porque acaba de lanzar izquierda y derecha y no tiene ya. No lo tiene. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuánto tiene esto de acá? 3740. O sea, para abajo. Dios, hizo el bailecito, ¿eh? Hizo el bailongo, hizo el bailongo. Ok, igual le caen dos héroes. Igual le caen dos héroes. Vamos mejorando esto. No, todavía no, todavía no. Esperamos. Perdió la fortaleza. ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! Y me río, hermano. Y me río. Vale, lo bueno es que al centro me viene con dos héroes. This the... I know. Vale, 16, 15. Tengo para... Es que le puedo meter un pepazo acá, ¿eh? Well, he give you free win. Sure, thank you. Thank you, NB. Thank you, Nightborn.
Vale, vamos subiendo esto a nivel 4. Esto lo debe tener a nivel 4 igual. 3800. Y vamos sacando esto, ¿no? Esto y esto. No tiene mucho mana. No tiene mucho mana. Saquemos uno de los cañoncillos. Ahorramos mana. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vamos sacando este huevón. Ok, lo único malo, la cantidad de oro que me hizo gastar. Venga, buenísimo. Tengo todavía tropas, ¿no? Venga, mientras aguantemos, sale otro Anomalous. Podía haberle nuqueado hace media hora, hermano. Lo he pensado demasiado. Lo he pensado demasiado. Por la derecha tengo al bicho este. Y por este lado tengo al chamo. A ver, no sé si le voy a ganar. Nivel 25. Necesito que se acerque, ¿eh? Necesito que se acerque. Necesito urgentemente que se acerque. Por la derecha le voy a enviar al duque. Por la derecha tengo para enviar al duque. Pero el problema es al centro. Vale, me lo va a terminar a matar al Garitos. Igual a Kazan. No tenemos mucho por acá. Bueno, está enviando todo, viejo. Está enviando todo. Se volvió demente. Se volvió demente el chavo. Se volvió demente. Todavía se queja y se vuelve demente. Vamos, vamos. Meterle criticazos, por favor. Meterle criticazos. Lo acaban de matar a Kazan. Tengo por la derecha a todos. Pero no, no sé si quiero enviarlos a todos. Vale, enviamos a este chamo. Enviamos a este chamo. Vamos, vamos. Que la bolsa la vida. Y no sé qué otro. No sé qué otra huevadas. Vale, vamos sacando un Kazan. Un Kazan por acá. Un par de tropas. Venga, sacamos a Garito, qué chucha. Sacamos a Garito. Venga, bien tirado. Y al centro tengo, ¿no? Emboscada. ¡No! ¿Qué hace el tanque este? ¿Qué hace el tanque pendejo? Venga, focus a la Luriel, ¿eh? ¿Qué hace el tanque pendejo, hermano? ¿Qué hace el tanque pendejo? Bien, 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 bien. Todo redireccionado acá. Vámonos que nos vamos, ¿eh? Vámonos que nos vamos. ¡Ah! Me han tumbado esa torre. No importa, no importa. No importa, no importa. Mientras no caigan las torres, aguantamos. Dios, el tanque pendejo y todos los héroes se fueron para la derecha. Re estúpidos los chamos. No, siguen caminando para la izquierda. Bueno, para la derecha. Puta madre, qué lástima, eh. Qué lástima, voy a perder la barraca de mi izquierda. 3, 2, 1, sale a tiempo. ¡Uy! ¡Uy! Vale. ¿Qué me ha sacado? Héroe por arriba, ¿no? Su madre. He invertido todo. A ver, lo bueno es que el duque se va para el centro. Por arriba viene Oculet. Voy a meter nuke acá, hermano. Para que no tenga la base para suicidarla. Por la luz de la luna. Vale, vale. Está sacando todos los héroes a lo desgraciado, hermano. Venga, que no tenga para suicidar la base. Ahora si pierde barraca ya fue. Si pierde barraca ya fue el chamo. A ver, puedo separar, por favor. Venga, reparación, reparación. Por la derecha tengo buena cantidad de tropas. Muy tocados los héroes. No sé si tendrá otro Anomalous. Hay dos héroes por abajo. Estoy enviando dos de mis gordos por acá. Y capaz me lo mate el Oculet por acá arriba también. Así que poca broma. Venga, vamos sacando esto a full. Que está buena la ability. Ya no tiene para lanzar Smite ni cualquier otra mamada.
y apenas pierda una barraca, ya fue. ¡Uy, viejita! ¡Adiós, chiquita! ¡Adiós! ¿Qué vas a hacer sin barraca, hermano? ¿Qué vas a hacer sin barraca? ¿Qué vas a hacer sin barraca? Yo tengo por el medio. O bueno, creo que lo tengo por algún lado. Vale, me lo he matado a la izquierda al otro héroe, que estaba mandando modo desesperación el, a las tropas. Vamos a sacar mejora de esto. No tengo al héroe todavía, pero puedo suicidar la base tranquilamente. Bien, bien, bien. Por la derecha, ¿cómo vamos? Me lo está matando, ¿no? Vale, me lo está matando, me lo está matando. No pasa nada. Quiero ver si tengo al duque. Apenas lo tenga al duque, lo envío por otra línea. Suicido base y ya está. Ya gané. ¿Lo enviamos? Va, no tengo de otra, lo envío. Echaré un vistazo. Echaré un vistazo. Venga, lo enviamos, lo enviamos. Ojo, que llega con mitad de la vida, ¿eh? Tal vez menos. Tal vez menos. Capaz llega con la mitad o menos de la vida. Acá a la derecha, ¿cómo va el duelo? ¡Oh, bien, garitos! Como todo un pro aguantando. Auriel pa' tu casa. Auriel pa' tu casa. Vale, me lo han matado al duque. Pero no tienes refuerzos por el medio. Yo tengo otro duque acá. ¡Tú! ¡Mira esto! GG, lo apuntaré. A ver, podría haber esperado. Ya, GG, dice. Estupendo, cabrón. Ay, Dios. ¡Chu, viejo! Yo creo que hemos jugado bastante bien las cartas, ¿eh? Me lo he tumbado por todo lado. Acá se queda solito el bicho este. Yo tengo tropas. A ver, podría haber esperado para lanzar al duque. Y así no pierde tanta vida, pero bueno, no importa. No importa. Y por abajo, garito, como todo un campeón, hermano. Como todo un campeón. Vale, vamos matando al bot. Espero que les haya gustado la partida. Ojo que fuimos con Highland Raider. O sea, que este bicho apenas llega, te toca y te revienta, hermano. E hicimos la del camaleón. Jugamos tranquilos, no molestamos demasiado. Intentamos aprovechar del focus que estaba metiendo el Dark Horde al resto de rivales. Y ya está. Y no sé por qué el otro se quejaba. Estúpido Dark Horde, estúpido Dark Horde. Cuando el Dark Horde hizo bien, le metió focus acá. Yo también le metí focus. Y lo dejamos re libre acá al Nightborn. Literal fue el que más tranquilo estuvo. A mí me llegó incluso una a la muerte. Si es que no estoy mal, me llegó una a la muerte. Un Ragnar fallido también me lo lanzaron. Bueno, tampoco tuve tanta presión, así que no puedo decir. Venga, adiós barraquiñas superiores. Y ya está, hijazo. Hijazo. Hijazo, papá. Espero que les haya gustado el videito, señores y señores. Recuerden, videitos del Survival Chaos todos los días, mismo canal, misma hora, con su mismo servidor, Ufgark, el bardo de ácido. Vale, miniatura, voy a colocar esto, hermano. Ahí, la miniatura. La miniatura, papá. Adiós pa' tu casa, hermano. Pa' tu casa, lloroncito. Igual que... Y me hicieron doble troleada, mano. Me llegó por la derecha la muerte cuando se murió el Dark Iron. Aún así, bien jugado, carayo. De tiempo, pero bien jugado. Bueno, gente, los dejo. Un abrazo, con permiso. Se despide su jefe de guerra. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, videitos de Survival Chaos todos los días, mismo canal, misma hora, con su mismo servidor, Ufgar, el bardo de Azeroth. Adiós.